ya vino y se fue. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Aquí Carlos Torres con su gran familia. Así que se los voy a ir presentando de uno por uno. Venga, de este lado, el poderosísimo Alex Torres. De este lado, Charro Mayor. Charro Mayor y el Charro Menor también. Uno de los grandes. De este lado, en percusiones, tenemos al gran Big, poderosísimo Víctor. Mi padrino. Z, el Z. De este lado tenemos al tío Richard, ¿sí como no? Y de este lado tenemos a mi primo, Alexito Torres, ¿sí como no? Venga. Oigan a toda la gente que está en su casa, quiero decirles que esta gran oportunidad, este gran espacio, pues es mi casa, así que espero que lo estén disfrutando porque armamos este pequeño concierto para todos ustedes. Quédense en su casa, disfrútenlo mucho. Y pues bueno, venga, voy a empezar con una canción que a mí en lo personal me encanta, es la canción de Motivos. Espero que lo disfruten después de este gran intro de mi gran familia. Les presento mi gran familia. Aquí estamos. Así que venga, muchachos, vamos a cantar Motivos. Así que, mi canción favorita. Una rosa. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo. Tantos
bueno, espero que estén disfrutando esto. Bueno, de todo corazón, quiero agradecer a Elliot Media Music, que son los que, pues bueno, me dieron este espacio en sus redes digitales, también a la Academia Azteca, que pues me dejan estar aquí, me dejan estar presente y pues no quedarnos en el olvido. Para toda la gente, esto fue Motivos, es también una de mis canciones favoritas, también una de las canciones con las que comencé pues mi travesía con mi familia, porque yo así empecé. La verdad es que nomás me aventaron así, mi padrino me dijo, órale, tienes que cantar, y pues así nació esto. Entonces, pues espero que lo hayan disfrutado. Y pues bueno, vamos a pasar a la siguiente canción, que también es una canción muy especial para mí, porque pues el día que murió el abuelito de Gibran ya sabrán, pues mi compañero, los dos cantamos canciones rancheras en ese concierto en la academia, y yo le dediqué esa canción a su abuelito, y como que se quedó, como que es muy, muy especial para mí, y pues espero que la disfruten, con ustedes no, venga. Canción no. Que tus errores me tienen cansado, porque en nuestras vidas ya todo ha pasado, porque no me has dado un poquito de ti. No, porque con tus besos dulzura, porque tus reproches me dan amargura, porque no vivimos lo mismo de ayer. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor de ayer. No, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor de ayer. No, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. ¡Qué fue!
Bueno, discúlpenme la emoción, pero pues la verdad, Gibran es uno, fue uno de mis mejores amigos en la academia y madres, sí me llega. Sí está bonito. Muy bien, Carlos. Ay, sí me dolió. Respira. Pues bueno, la siguiente canción es Cielo Rojo. Esa fue una de las primeras canciones con las que pues también empecé esta travesía. Fue de las primeras veces que me enteré porque yo no sabía que yo podía hacer falsetes y también él fue el culpable de que me aventaran acá también tocándome Martincillo, el tío Alex. Entonces pues también espero que la disfruten porque esta es de mis canciones favoritas también. Todas las de Marichi son mis favoritas, ya lo dije mucho. Y pues bueno, aquí también estoy viendo en las redes sociales que Ade Chávez nos pregunta que con quién de tus compañeros de la academia te gustaría colaborar. La verdad es que más del 80% de con los que estuve dentro de la academia me gustaría hacer pues por lo menos un dueto o algo por el estilo, pero si hay alguien especial, creo que sería Angie Flores. Yo sí, me encantaría hacer algún dueto con ella y pues yo sé que en un futuro se va a poder, así que pues bueno. Aquí dice Córdoba César, ¿quién es tu artista favorito o a quién admiras musicalmente? Admiro a toda mi familia musicalmente, son los fregones, pero en especial Pepe Aguilar es mi artista favorito, la verdad, no puedo decir más, pero sí, es mi favorito. Y pues bueno, Cielo Rojo para todos ustedes, mi gente, así que vamos. Let's go.
rojo y me faltas tú. Aunque yo sea culpable de aquella triste separación, vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te también. Gracias, gracias. Mi familia, eso lo tiene que entender mucho la gente y la gente que quiere ser artista y todos ellos. Las primeras personas que siempre te van a apoyar y que siempre van a tener esas palabras de aliento y que siempre tienes que ir hacia adelante y que tienes que seguir trabajando para cumplir tus sueños, son tu familia. Así que si hay alguien a los que quiero agradecer es a mi familia que está aquí apoyándome de todo corazón. Y pues bueno, también espero que lo hayan disfrutado. Bueno, a lo mejor y toda la gente que está aquí no ha visto a otro gran integrante que tengo acá, pero este lo llamo el Elliot Dog, lo acabo de bautizar yo. Es el perro guardián que tenemos aquí, que nos cuida a todos. Y pues bueno, yo duermo con él y todo. También canta a veces, ¿no? No canto, pero sí, es chido. La verdad es que ahorita, pues como he estado un poco solo, pues él es el que me acompaña aquí. Y pues bueno, voy a seguir checando cositas aquí en las redes sociales que me mandan. Y pues a ver, vamos a checar aquí algo de Jorge Mix. Dice, ¿cuáles son tus proyectos a futuro? Bueno, mis proyectos a futuro, pues primero es que pues terminar con vida después de esta gran contingencia que pues la verdad es una cosa muy ruda. Eso es lo principal y posteriormente pues ya tenemos el primer proyecto que tengo en mente es nuestra gira, que todavía sigue en pie, muchachos, no se asusten, solo se recorrió y pues bueno, vamos a seguir trabajando y seguimos trabajando en esto. Entonces, para que no se lo pierdan, y una vez más, no se olviden de vernos en todas nuestras plataformas digitales con Elliot Music, aquí, Elliot Music y TV Azteca, que son los que nos están apoyando y nos están regalando pues este gran espacio para que pues ustedes puedan disfrutar de algo bonito en lo que están ustedes en su casa sin hacer nada, ya nos tienen a nosotros para disfrutarnos un rato. Y pues bueno, la siguiente canción es la canción de El Pastor. ¿Por qué significa algo esa canción en mi vida? Pues bueno, esa fue la canción que canté en mis últimos dos filtros para entrar a la academia. Y pues como que le tengo un cariño especial a esa canción. Aparte de todo, pues me dio la oportunidad esa canción también. De cantar con uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana, que es Aida Cuevas. Entonces, pues no manchen, esa canción, imagínense lo que significa para mí. Entonces, espero que la disfruten y para todos ustedes, espero lo disfruten. Venga. ¡Ahuya!
al despuntar la mañana, bajando por el sendero de la sierra a la pradera. Vamos citando sus quejas con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo. El cancioncita. Ya ven, enfóquense en su familia, le dice. Dice, bueno, vamos a leer. A ver, vamos a desbloquear. Voy a seguir leyendo sus comentarios de todos ustedes para ver si les está gustando. Si no, ¿qué tal que yo estoy cantando aquí y no les está gustando a lo mejor? Uno nunca sabe. Dice, saludos Carlos, eres el mejor, siempre fuiste mi favorito dentro de la academia. Adalí 098. Adalí, muchas gracias por tu apoyo. La verdad es que nosotros los artistas no seríamos nada sin todo su público, sin toda la gente que estaba votando ahí día con día, sin toda la gente, sin todas mis aventureras. Entonces les agradezco de todo corazón a todos y cada uno, todos y cada una de las personas que pues siempre me han apoyado y no se cansen de apoyarme. Entonces, tiene un lugar aquí en mi corazón. Pues bueno, voy a tomar poquita agua porque ya me estoy muriendo yo de sed. Los dejo aquí con el charro mayor. Toma, charro. Eso quiero el charro mayor. Y bueno, siempre
hay algo que creo que tenemos que tener bien presente y nunca me voy a cansar de decirlo, que es pues agradecerle a todo el mundo. ¿Sí o no, primo? No, primo. Eso. Hay que ser agradecidos con toda la gente que te apoya y con todos, amigos, familiares, fans, con todo el mundo hay que ser buenas personas. Y como me encantan ustedes, pues les voy a cantar una canción que va más o menos así, y que me encantan y todo. Vamos a cantar una canción del grande, del inigualable, del bailarín, del coqueto, Carlos Torres. Ah, no se crean. No, no, de... Y bueno, esto se llama Me Encantas, de Alejandro Fernández. Pedrito. De Pedrito Fernández, no de Alejandro Fernández. Disculpen los errores. Cuando hago este tipo de live siempre me pasan muchas cosas. Perdón. Y pues bueno, es una de las canciones también que canté por primera vez en la prepa. Me encantas, por eso la escogí, porque recuerdo que en ese festival del Día de las Madres me divertí mucho y por eso escogí esta canción. Y pues bueno, vamos a seguir checando. A ver.
Déjenme. Es que para los que no ven, aquí tengo el iPad para checar mensajes y todo. Para ver qué sigue. Dice Leo Valdés, ¿cuál consideras que fue tu mejor interpretación dentro de la academia? Muy buena pregunta. Hay una canción que Dueño de Nada, del Puma, creo que esa fue una de las canciones que más disfruté y creo que también fue una de las que más me llegaron. Y por eso creo que esa fue la mejor interpretación. A toda la gente de Estados Unidos, saludos, muchas gracias por su apoyo también. Quédense en su casa, por favor. Quiero verlos a todos bien, quiero verlos a todos sanitos. Espero que esto termine pronto para poder visitar también yo a mi familia en Estados Unidos y pues que estén todos bien, por favor. A seguir checando. ¿Cuál es la mejor? Dice Beben, dice, ¿cuál es la mejor experiencia que tuviste en la academia? Toda la academia fue una gran experiencia, créanme lo que no hay una en especial, toda en general, todo el proyecto lo disfruté mucho y pues me encantó. Lo volvería a hacer una y mil veces, entonces así es eso. Y pues bueno, la siguiente canción me gustaría, aparte de pues dedicársela a una personita muy especial, que no está aquí, pero espero mi primo me ayude a cantarla. Es échale, primo, agarras el micro, vengas acá. Eso, mi primo también es cantante, es uno de los buenos, de los pesados. Y, y pues espero que lo disfruten esta canción, es Hermoso Cariño. Y es para un hermoso cariño que tengo yo, un hermoso cariño así como de 2 añitos. Creo que ya saben todos de lo que estoy hablando. Y pues bueno, disfrútenlo. Venga. Ánimo, primo, saludos a todas las aventureras. Eso. Ánimo. Échale. ¿Qué sabe estar? ¿Primero o segunda? Yo primero. Arre. Puro Torre. Pura Dinastía Torre. Eso. Hermoso cariño. Hermoso cariño. Que Dios me ha mandado a ser destinado nomás para mí. Un precioso regalo, precioso regalo. Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño. Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarla y quiero gritarla. Cariño que Dios ha mandado no más para mí. Ánimo, ánimo, saludos a toda la gente que nos está viendo a través de la transmisión. Puro Carlos Torres. Eso, primo. Hermoso cariño, hermoso cariño. Y estoy como un niño, un nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo.
mandado no más para mí. ¡Adiós! Es el chiqueado, mi primo. Este es el chiqueado. Y pues bueno. El vomitón. Es una larga historia. Mi primo no come sandía. Y la otra vez estábamos en una fiesta y se le olvidó que es alérgico a la sandía, mi primo. Y empezó a comer y pues. Y se puso bien malo. Me puso bien malo, pero. Pero está vivo, está vivito y coleando y ya es. Eso es lo que importa para todos nosotros. Sí, se puso. Les voy a robar un poquito más agua porque me tronó mi primo. Échale, échale. No, todavía. Y bueno, espero que se le estén pasando muy bien todos en casita. Una vez más, les recuerdo que todo esto lo podemos ver en TV Azteca Conecta, todo el tiempo en las plataformas digitales de la academia, y pues no olvidarse de Elliot Media Music, que es la disquera que nos tiene aquí a nosotros. Entonces, agradecerles a ellos. Y no recuerden, bueno, recuerden que en YouTube está como Elliot Channel para que todos lo puedan ver ahí y lo disfruten. Así que métanse a Elliot Channel en YouTube para que puedan disfrutar de este concierto y compártalo, síganlo compartiendo porque la gente está muy intensa de este lado. Antes de salir, bueno, me pregunta Fer Macedo que antes de salir de la academia, ¿a qué me dedicaba? Yo, pues, aparte de cantar en el grupo con mis tíos y pues trabajar los fines de semana, también trabajaba para una empresa que no puedo decir su nombre, pero sí me dedicaba a vender teléfonos, tabletas y cables y todo eso. Y me divertía mucho. Trabajaban pues en una plaza aquí de Guadalajara y pues me divertía mucho. La verdad es que interactuaba mucho con la gente y eso me divertía mucho. Me sacaba pues de todo. Y bueno, ya para terminar este gran concierto, voy a terminar con la canción No lo beses. Es cuando yo caí en depresión una vez que me dejó una novia, esa fue la única canción que me agarraba cantando todos los días. Entonces, pues disfrútenla. Vámonos. Te vas y no piensas hablar, y que al menos pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás. Que ha llegado el momento en que quieras volar, preparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no lo beses como a mí, pero no lo toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no como a mí, no lo acarices nunca así, por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Tal vez
creas que estoy loco por pensar así, por dejarte partir y alejarte de mí. Pero vida, se te olvida que eres mía y tu partida solo es parte del vivir. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no lo ves como a mí, pero no lo toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no lo mires como a mí, no lo acaricies nunca así, por tu bien lo digo, porque si lo haces te vas a acordar de mí. Disculpen los errores y todo, pero también me pierdo cuando entras en tu burbuja y estás cantando este tipo de canciones que son tan fuertes para ti, es entras en otro mood totalmente, completamente. Pues bueno, eso es lo que hacemos nosotros. Entrar a lo más profundo de nosotros para sacarlo cuerpo, corazón y alma y entregárselos a ustedes. Y pues bueno, ya para cerrar esto voy a leer pues un par de comentarios y preguntas más. Ah, discúlpenme, pero hay unas preguntitas especiales que me dejaron aquí, que son preguntitas que exclusivamente Elliot Music me trajo de algunos suscriptores que tienen ustedes, y se las voy a contestar directamente a ustedes, así que déjenme buscarlas, las tengo por aquí y en un momento les resuelvo cada preguntita que tienen. Facilidad, tenemos toda la tecnología, bendita tecnología. Dice, preguntas de Elliot Fans. Dice, ¿con qué cantante te gustaría hacer otra colaboración? Esa ya me la habían preguntado, pero igual, si no fuera Angie Flores, obviamente sería con mi grandísimo Pepe Aguilar. Pepe, llaman muchas indirectas y como que nomás todavía no la cacha. Dice, ¿cómo ha cambiado tu vida tras haber formado parte de la academia? Pues la verdad, cambió radicalmente. Desde cómo comienzas a cambiar tus hábitos, empiezas a ser consciente de las situaciones que antes no te dabas cuenta. Y creo que esa es la palabra más importante que todos deberíamos de tener en cuenta o presente todo el tiempo, conciencia. La conciencia es lo más fuerte y lo más poderoso que nos puede ayudar a resolver cualquier problema, cualquier dilema que tengamos nosotros. Entonces, siempre traten de seguir su instinto, de ser intuitivos y de no salir de su casa en estos momentos de coronavirus, COVID-19. Otra de las preguntas es, ¿quién es tu máxima inspiración de la música regional mexicana? Pepe Aguilar, muchachos, Pepe Aguilar. Para mí todo el mundo, todo mi entorno gira alrededor de Pepe Aguilar. ¿Y qué le dirías al Carlos del pasado? Qué fuerte pregunta. Yo diría que siga luchando por sus sueños, que va por buen camino y que nada lo desanime.
que no las anime porque va por muy buen camino. A veces todos, como todos tenemos en la vida, momentos en los que ya no sabemos ni para dónde correr. Y lo vuelvo a repetir una vez más, la familia siempre va a estar ahí, siempre. Y si no, hay que buscar la forma de cada uno ser fuertes, independientes y siempre salir adelante, siempre. Y bueno, ya para cerrar esto, pues los dejo con un gran cierre, con una cancioncita instrumental que tenemos por ahí. Y bueno, venga, échale muchachos. Para cerrar este concierto, como todos ya saben, la siguiente semana vamos a tener a alguien muy, muy importante. Al gran y querido maestro, que tuve la oportunidad de compartir escenario con él en la academia. Alex Lora, te paso la estafeta, sigues tú en este gran reto de Elliot Music. Espero que lo disfruten, es un gran maestro, una excelente persona. Va a estar Alex Lora junto con su gran banda El Tri. Así que espero que lo disfruten mucho. De mi parte fue todo. Los quiero mucho y nos vemos pronto en el gran concierto de la academia. Cuídense. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a estar subiendo de la academia. Es muy fácil. Dale click aquí arriba.